Gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. Nuestro país está a las puertas de iniciar el gobierno del Partido Acción Ciudadana por primera vez en la historia nacional, por lo cual es oportuno realizar el análisis de la coyuntura política para el cambio constitucional que permitiría que Costa Rica deje de ser un Estado católico, apostólico y romano, como lo dice hoy nuestra Constitución. Asimismo, es interesante conocer los resultados de la más reciente investigación de opinión sobre la relación entre política y religión, para poder comprender con mucha mayor claridad esa relación de política y religión. Con el fin de lograr entender este entramado complejo y muy importante en este momento, hemos invitado a la doctora Gabriela Arguedas, quien representa al Movimiento por un Estado Laico. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a usted por venir. Y Adrián Piñataro, quien es investigador y profesor de la Universidad de Costa Rica. Mil gracias, Adrián. Mil gracias a usted. Recuerde que estamos en vivo y que usted puede llamarnos al 2511-1515, 2511-1515. También se puede comunicar a través de nuestro Facebook Irreverencias. ¿Cómo se presentan en esta oportunidad histórica, única, inédita, las fuerzas políticas en esa Asamblea Legislativa y cuál es el estado del último proyecto presentado para hacer el cambio constitucional que nos permitiría tener un Estado laico o seglar, como has dicho vos en algunas oportunidades? Bueno, en este momento todavía está listo para que se le comience a dar trámite el proyecto de reforma constitucional que se presentó hace tal vez año y medio, que fue firmado por diputados y diputadas de diferentes fracciones ya salientes, ¿verdad? El trabajo fue, digamos, liderado, el trabajo para obtener los apoyos de las diferentes fracciones parlamentarias fue liderado por doña María Eugenia Venegas, diputada del PAC, y el texto, bueno, fue escrito entre personas del Movimiento por un Estado Laico y gente del despacho de doña María Eugenia. En este momento todo depende de cómo se conforme el directorio de la Asamblea Legislativa. El presidente del directorio, quien presida, quien vaya a ser nombrado para el inicio de esta legislatura, tiene la potestad de pasar este proyecto a darle su primera lectura. Y en el momento en que inicie ese procedimiento, pues ya veremos si hay ambiente o no hay ambiente para conseguir los votos necesarios. Pueden haber obstáculos, sin duda. Me parece que es un momento en el que están confrontándose intereses que quieren sostener el privilegio de la jerarquía católica sostenido en la Constitución, tal y como está escrito en este momento, pero también hay grupos que consideran que es hora de llevar la democracia costarricense a un grado mayor de madurez. Una democracia republicana madura es una democracia que tiene que reconocer que el Estado, como ficción jurídica, debe ser no confesional, debe partir del principio de neutralidad religiosa, debe ser laico. Las instituciones del Estado no tienen por qué estar permeadas por ninguna tradición religiosa y el Estado debe velar porque toda la ciudadanía tenga libertad de conciencia y de culto. Entonces, creo que hay más personas en ese grupo que en el otro. ¿Cómo se dé el balance de fuerzas en la Asamblea Legislativa? Todavía está por verse, pero para que lo podamos ver, primero tiene que darle el trámite al proyecto que está en este momento presentado y que no hace falta nada más que la voluntad de quien presida el directorio de la Asamblea. Precisamente en esa dirección en que usted está hablando, creo que es muy importante que Adrián empiece a compartir algunos de los resultados de esta última investigación que se hizo en el segundo semestre del 2013 por parte del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Adrián es investigador y tiene datos de, si estamos pensando ahora en las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa, bueno, ¿cuál es
la realidad que ustedes encontraron en esta investigación. Antes voy a recordarle a nuestro público que estamos en vivo, estamos hablando de si será este el momento en el cual ya vamos a tener la posibilidad en Costa Rica de contar con un Estado laico, un Estado no confesional. Adrián. Bueno, este fue un estudio que se hizo en abril de 2013, es parte de un proyecto de estudios de opinión pública en el que se abarcan diversos temas. Evidentemente, en los últimos meses se ha abarcado lo electoral, pero no es nuestro único tema. Y en dicho momento interesó explorar, por lo menos para nosotros, ¿verdad? Como centro de investigación y en la línea de investigación, el tema de religión y política. Es una encuesta telefónica que se realizó en esta ocasión a 800 personas con teléfono fijo en la casa y buscando una muestra representativa en términos de sexo, edad, nivel educativo. Lo más básico que se preguntó es, bueno, ¿cuál es su religión, verdad? ¿Con qué intensidad practican la religión? Encontramos, bueno, que la gran mayoría de las personas encuestadas profesan religión católica, lo cual es una indicación de validez, ¿verdad?, del instrumento, en el sentido que uno ya sabe por otros datos que la mayoría de la población es católica, por ahí del 77% en este estudio. Pero ya entrando más en materia de la relación política, religión, se preguntó con qué frecuencia cree que usted que influye la religión en la política, en las decisiones políticas que se toman en el país. Y la mayor parte, un 40%, cree que pocas veces. Hay personas que creen que siempre, por ahí de un 14%, pero lo más llamativo es que la mayoría, el grupo más grande, es el que cree que pocas veces la religión influye. Puntualmente, con el tema del programa, se preguntó específicamente, y la pregunta fue así, ¿no? Fue literal de la constitución política, no se le dio una interpretación desde el cuestionario, sino que se preguntó, la constitución política dice que la religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. ¿Considera que dicha norma se debe mantener o se debe eliminar? Y lo que los resultados dicen es que un 57% cree que se debe mantener, que la norma, tal como está en la constitución ahora, se debe mantener. Un 33% cree que se debe eliminar. Un 8% no sabe, no responde. Que esto es algo llamativo, que es un no sabe, no responde algo mayor que en otras preguntas, ¿verdad? Evidentemente, es un tema sensible, ¿verdad? Al cual algunas personas no quieren expresar su opinión. Por un 2% cree que se debe modificar, en un sentido a veces un poco ambiguo, de incluir más, de que sea abierto a otras religiones, ¿verdad? Ahora, quisimos hilar más delgado, ¿verdad? ¿Quiénes son los que favorecen la norma? ¿Quiénes son los que preferirían que la norma constitucional se eliminara? Entre personas sin ninguna religión y entre personas evangélicas, la oposición es mayor a la norma. Entre los católicos es mayor, un 77% está a favor de la norma, y en los otros grupos, por ejemplo, entre personas con ninguna religión, un 87% está en contra. Claro. Y todavía es mayor el apoyo a la norma entre personas católicas con educación secundaria, primaria o menos. Personas sin estudios, personas que no terminaron la primaria. También, bueno, hay variaciones, por ejemplo, entre personas católicas universitarias, entre las mujeres es mayor el apoyo a la norma, entre los hombres un poco mejor, en personas con educación universitaria y religión católica, ¿verdad? No se encontraron variaciones, por ejemplo, respecto, por lo menos estadísticamente importantes, entre la frecuencia con que asiste a actividades religiosas, entre la edad, ¿verdad? Casi que uno podría decir que la religión y educación es lo que explica las mayores diferencias. Claro. No sé si puedo hacer un comentario. Sí, claro, por supuesto. A mí me parece que es interesante ver estos datos a la luz de la campaña de desprestigio que ha habido desde el 2009 hasta la fecha hacia la noción de laicidad, ¿verdad? Y en esto, el primero, digamos, que inició esa campaña de desprestigio fue el obispo Ulloa,
que por cierto fue sancionado después por el Tribunal Supremo de Elecciones como resultado de un amparo electoral que presentó un grupo de ciudadanos, cuando en una homilía, no sé si lo recuerdan, él dijo que no había que votar por los políticos que apoyaran el Estado laico. Y cómo avanzó a decir que Estado laico era un Estado contra Dios, o que era un Estado ateo, o que era un Estado donde iban a ser perseguidos los católicos, o los cristianos en términos generales. Y han estado en una campaña sistemática, manipuladora, que busca crear confusión en la población. Entonces, para muchas personas, ahora la noción de laicidad es sinónimo de una noción de persecución contra la gente que tiene fe. Pero, y esto es falso. La laicidad se aplica a las instituciones del Estado para separar lo religioso de lo político y dejar lo religioso en el ámbito de las creencias personales de cada ser humano. Por supuesto que una institución no puede tener creencias, no puede tener preferencias, eso lo tienen las personas. Entonces la religión es un asunto individual, privado de las personas, para eso el Estado tiene que procurar y defender la libertad de conciencia y la libertad de culto, pero no puede profesar ninguna religión. Uh-huh. Entonces yo creo que hay, porque habría que comparar estos datos con unos datos más viejos, donde había más porcentaje de personas que apoyaba la neutralidad religiosa del Estado. Esto es una hipótesis que habría que demostrar. Yo me atrevo a hacer esta interpretación, que esta campaña de desprestigio ha surtido efecto, ¿verdad? Yo me he enterado de discursos que han dado algunos sacerdotes en la misa que se tratan de esto, ¿verdad? De decir que la reforma de la Constitución implica que se va a prohibir hablar de Dios o qué sé yo. Una serie de afirmaciones falsas, pero que quedan resonando en la psique, ¿verdad?, de las personas y que generan desconfianza, ¿verdad? Estos quieren, no sé, promover el ateísmo, etcétera, ¿verdad? Entonces, un Estado laico ni es un Estado ateo ni es un Estado creyente. ¿Por qué? Porque el Estado no puede tener ningún tipo de creencia de esta naturaleza, ¿verdad? El Estado es una ficción jurídica. Un Estado laico es un Estado que separa lo religioso de lo político, que impide la influencia de lo religioso en lo político, porque lo religioso compete a otro ámbito, y que protege el derecho fundamental de todo habitante del país a ejercer su libertad de conciencia y a ejercer su libertad religiosa en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación y tampoco sin ningún tipo de privilegio odioso, ¿verdad? Uh-huh. Hay también un tema que está ahí pendiente y es el concordato. Es una forma de mantener esa relación con la Iglesia Católica, uh-huh. Porque, bueno, nuestro presidente electo ha dicho que él está de acuerdo en un Estado no confesional, y además lo vimos asistiendo a una actividad religiosa ecuménica, sí, que eso nunca había ocurrido, creo, nunca yo, en la historia de este país. No creo yo que yo tenga conocimiento. Bueno, algo muy interesante o importante que, uh-huh. que destacar es que, aunque en la opinión pública la mayoría se opone a eliminar la norma, eso no significa que entre los que toman las decisiones políticas va a ser lo mismo. Exacto. Porque el nexo entre opinión pública y élites políticas, aunque es democrático en el sentido de que se eligen, no es perfecto, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, no corresponde de manera idéntica, ¿verdad? Por ejemplo, ni siquiera en las preferencias electorales esto se puede reflejar, se tiene que necesariamente reflejar. Es decir, las personas puede que hayan votado o en su consideración de por quién votar, de por cuál partido apoyar, no necesariamente consideraron esta dimensión religiosa secular, sino que se inclinaron también, como hemos visto en otras encuestas electorales, por el deseo del cambio de gobierno, factores de... ideológicos, pero la personalidad del candidato, etcétera, por ejemplo, en dimensiones de la economía, de cómo van a manejar la economía, etcétera, más que cómo van a decidir esto. Entonces uno no podría esperar que los políticos, por lo general, hagan exactamente lo que dice la opinión pública, ¿verdad? Y eso es otro ámbito, ¿verdad? Claro.
de los tomadores de decisión, por supuesto. Tenemos que hacer un corte y nos han llamado dos personas, gracias por estar con Irreverencias. Puede llamarnos al 2511-1515, puede comunicarse también a través de nuestra página de Facebook. Dice don Roger de Guadalupe, él está preocupado por un tema que no es el que estamos tratando aquí, pero no quiero dejar de mencionarlo, por las pensiones contributivas para adultos mayores. Dice él que es un área que él percibe olvidada. Y don Joaquín Quiroz de Guadalupe también dice que él cree que el señor Solís, me imagino que se refiere a don Luis Guillermo Solís, debe sacar del Estado inmediatamente todo lo que concierne con la religión. Don Marco Vinicio de Heredia dice que la Iglesia Católica sí incide en la política de nuestro país. Para muestra está el discurso de Laura Chinchilla del 2 de agosto pasado. Vamos a un corte y de inmediato vamos a continuar con Adrián, que tiene una información importante al respecto. Estamos de regreso en vivo en Irreverencias. Llámenos al 2511-1515 o comuníquese mediante nuestra página de Facebook. Adrián, estábamos en este momento hablando precisamente de si incide o no la relación del Estado y la Iglesia en las decisiones políticas de nuestro país. Sí, y a propósito del comentario de don Marco Vinicio, que decía que él considera que la religión se influye en las decisiones políticas. Bueno, yo quería decirle que él no está solo, ¿verdad? Que en nuestro estudio un 27% de las personas cree que la religión influye siempre o muchas veces en la política. Entonces, es un porcentaje importante. Están las dos opiniones, los que creen que influye pocas veces, los que creen que influye muchas veces, algunas veces, ¿verdad? Es bastante variado. Tal vez no es un resultado tan mayoritario como el del apoyo a la norma, ¿verdad? A la norma... al cambio constitucional. Exactamente. Al cambio constitucional. ¿Cómo estará el panorama, Gabriela? Me imagino que ustedes, en el Movimiento por un Estado Laico, ya también lo han pensado en torno a el avance de los derechos sexuales, el avance de los derechos humanos en general, con este nuevo gobierno que vamos a empezar a tener a partir del 8 de mayo. Bueno, pues sí, para un número importante de personas en este país, hay una alta expectativa de cambio, de progreso en ciertas áreas, con este nuevo gobierno. Y bueno, parte del discurso de la campaña de don Luis Guillermo tiene que ver con el reconocimiento de cierto tipo de derechos, ¿verdad?, que han sido históricamente excluidos, y también con avanzar en materia de la laicidad. Y me sirve esto para unirlo con la pregunta anterior que yo creo que no terminamos de contestar con respecto a lo del concordato. Para los grupos más conservadores, un Estado laico es un Estado que se acerca demasiado al reconocimiento de cierto tipo de garantías sociales que ellos ven, digamos, contrarias a ciertos principios y valores tradicionales. Pero no necesariamente hay una vinculación, ¿verdad? Hay Estados laicos, como es México, que se corresponden con sociedades que en ciertas materias son profundamente conservadoras, ¿verdad? Entonces, no hay una vinculación directa entre laicidad y progresismo en materia de derechos humanos. Lo que sí es un hecho es que mantener un Estado confesional es retrógrado, ¿verdad? Son muy pocos los Estados en el mundo que siguen manteniendo una religión como oficial, con calidad de privilegio y con financiamiento estatal, ¿verdad? Creo que salió una noticia en la Prensa Libre, creo que fue ayer, donde se demuestra que en el gobierno de Laura Chinchilla el dinero que se le pasa de los fondos públicos a la jerarquía católica aumentó con respecto al gobierno anterior, al anterior de doña Laura Chinchilla, en un 143%. Eso es una cantidad extraordinaria de dinero, de los fondos públicos que pagamos todos los contribuyentes, seamos o no seamos católicos. Entonces, ¿qué ganaríamos con un Estado laico? Bueno, cortar con esos privilegios, ¿verdad? Y que los creyentes financien sus propias organizaciones religiosas,
¿verdad? O que busquen los mecanismos para financiarlas como les parezca mejor, pero eso es un asunto de cada creyente en su organización religiosa, eso no es un asunto de Estado. El Estado no tiene por qué financiar ningún grupo religioso. Establece una discriminación. Si financia a una organización religiosa, tiene que financiarlas a todas, porque si no está discriminando. Entonces, la única forma de satisfacer la no discriminación es no financiar a ninguna. Y que los ciudadanos y las ciudadanas, o los habitantes de este país, resuelvan cómo apoyar financieramente a sus organizaciones, iglesias, exactamente, sus iglesias. Y esto tiene que ver también con el concordato. ¿Por qué? Porque con el concordato lo que se quiere es que en caso de que haya una reforma constitucional que elimine la confesionalidad del Estado, haya un acuerdo bilateral para sostener los privilegios que en este momento tiene la jerarquía religiosa, entre ellos el financiamiento, la educación religiosa en escuelas y colegios públicos, que lo que se enseña en este país es catolicismo, y algunas otras prerrogativas. Entonces, para quienes defendemos el principio de laicidad, que lo defendemos desde diferentes concepciones, no todas las personas que defendemos la laicidad tenemos, no sé, la misma ideología o las mismas convicciones, pero sí tenemos ese punto en común. Quienes defendemos la laicidad, lo que consideramos es que un Estado verdaderamente laico no puede firmar un concordato con la sede, digamos, de una organización religiosa como el Vaticano, porque tampoco podríamos darle reconocimiento de Estado, eso está en disputa, ¿verdad? Para algunos es un Estado, para otros no. Porque si se firma ese concordato, es volver atrás. Es decir, constitucionalmente no seríamos Estado confesional si ya se hubiera aprobado la laicidad, pero en términos fácticos, en términos prácticos, seguiríamos otorgándole privilegios a una religión específica y a otras no. Adrián, ¿hay algunos resultados de la encuesta que nos revelen de las personas encuestadas, ¿cuál es la opinión en torno al avance, a la apertura hacia los derechos humanos, derechos sexuales? Puntualmente, una pregunta que hemos trabajado en muchas encuestas y que hemos ido comparando en el tiempo es si está de acuerdo con que se reconozcan legalmente las parejas formadas por personas del mismo sexo. Lo que hemos visto a lo largo de distintas encuestas es que alrededor del 62% no está de acuerdo. No está de acuerdo con que se reconozcan los derechos. No se reconozcan legalmente a las parejas formadas por personas del mismo sexo. Un 62%, es decir, casi siempre es el mismo porcentaje, ¿verdad? En las distintas encuestas. Es un fenómeno que parece no cambiar a corto plazo, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, los resultados de intención de voto, es algo que en 2 meses cambió. Esto ya llevamos varios meses y no ha cambiado, ¿verdad? Porque responde a fenómenos muy distintos, ¿verdad? Y entonces, una vez más, quisimos ver, bueno, dentro de del total de las personas encuestadas, en cuáles perfiles sociales, en cuáles perfiles de personas es mayor el apoyo, es menor el apoyo, ¿verdad? Entonces, lo primero que vimos es que dependiendo del nivel educativo alcanzado por la persona, las opiniones son distintas respecto al reconocimiento de las parejas. Entonces, por ejemplo, entre personas con educación universitaria, un 48% está a favor del reconocimiento. Entre personas con secundaria, un 37% baja el reconocimiento. Y entre personas con primaria, educación primaria o menos, un 22%. ¿Está de acuerdo? Es decir, un 78% está en contra. Listo, todavía uno puede ver valores, porcentajes más extremos, por ejemplo, entre personas con educación universitaria que siempre o muchas veces asisten a actividades religiosas y que profesan religión evangélica. Un 95% está en contra del reconocimiento. Pero si uno se va al otro extremo, es decir, personas con educación universitaria que no profesa ninguna religión, entonces el 93% está de acuerdo con las parejas. Entonces, son dos extremos de la población. Por supuesto, la población no está en el extremo, está en el medio, y eso nos lleva a un 62%, ¿verdad?, que está en contra del reconocimiento de las parejas. Pero de nuevo aquí volvemos a caer en que una cosa es la opinión pública y otra es los tomadores de que decisión. No quiero decir que los políticos no tengan que escuchar a la opinión pública. Por supuesto que deberían escucharlo. Ahora, ¿qué incentivos tienen para escucharla, verdad? Es decir,
Por ejemplo, uno podría pensar, y es algo que se maneja mucho en teoría de ciencias políticas, un diputado que puede ser reelecto inmediatamente, bueno, tiene que responder a sus electores, ¿verdad? Claro. Sobre todo cuando lo eligen directamente los electores, etcétera. Acá depende más del partido que de los electores. Uh-huh. Entonces, podrían estar más orientados por la línea del partido que por los electores, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Es decir, no están amarrados a lo que dicen las personas en una encuesta. Sin embargo, a mí me parece que las opiniones en temas sensibles como estos sí han tenido mucha influencia en la posición que adoptan luego los diputados y diputadas de la República a la hora de dar las discusiones, por lo menos en lo que ha pasado en los últimos 4 años, ¿verdad? Si tenemos eso como antecedente, ¿cuánto va a cambiar en este nuevo periodo? No sabemos, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que también va a depender mucho de cómo se movilicen los diversos grupos sociales, los grupos de presión, en la calle o a través de otras formas, claro, de cabildeo, y de cómo también desde el Poder Ejecutivo se vaya a asumir el compromiso con los derechos humanos en términos generales, porque a fin de cuentas yo creo que el gran reto que las diferentes organizaciones tienen de cara a la opinión pública es traducir este tipo de demandas en argumentos que tienen que ver con derechos humanos, realmente para que se entienda que no es la disputa por privilegios o que no es la disputa por, no sé, modas o estilos de vida, sino que tiene que ver con derechos fundamentales y con el principio de no discriminación. Pero sí veo una tensión entre estos temas sensibles y la discusión sobre Estado laico, la discusión sobre el concordato, si se siguen viendo como una cosa ligada a la otra. Sí. Pero si se sigue viendo como que laicidad inmediatamente significa apertura de un montón de temas que son sensibles. Lo peor sería pensar en absolutos, ¿verdad? Y completamente de acuerdo. Pensar que con un tema ya implica necesariamente automáticamente lo otro. Y también hay que pensar que este es un mundo mucho más complejo y una política mucho más compleja. Sí. Hay que ver, por ejemplo, el caso de la fertilización in vitro, ¿verdad? Uh-huh. Hay grupos dentro del país, pero también hay instituciones internacionales, sí, normas internacionales que no son impuestas, ¿verdad? Son acordadas en todo caso, que pueden influir sobre la política doméstica, ¿verdad? Y no es que sea malo o bueno, sino que es el mundo de la política actual, ¿verdad? Donde hay ciudadanos en el país, políticos que toman decisiones e instituciones globales, internacionales, ¿verdad? Que también tienen relación con la política de cada país. Gracias por estar con Irreverencias y les agradecemos su compañía. Puede escribirnos a irreverencias@gmail.com, puede también contactarnos a través de nuestra página Facebook Irreverencias y le invitamos a quedarse con Canal UCR TV Consentido.